Cuentan que cuando Doña Tacha murió, sus hijos decidieron velarla varios días, como en aquel tiempo se usaba, que fue hace más de 100 años. Dicen que en esos días el cuerpo cambió en repetidas veces de posición y que cuando se acercaban algunos le veían los ojos abiertos. También vieron como una mano que tenía cruzada sobre su pecho cambió a un lateral de su cuerpo. Se cuenta que cuando prepararon el cuerpo le pusieron un rosario en su pecho y para cuando alguien se dio cuenta ya lo tenía en su puño. Estos pequeños detalles fueron haciendo que el cuerpo quedara solo al final de esos 5 días de velación. Solo la acompañaban familiares muy cercanos y ellos aseguraron que en las madrugadas se escuchaban lamentos de Doña Tacha. El tiempo de sepultarla llegó y cuando la llevaban al cementerio el cajón no dejaba de crujir. Su familia la revisó, pero el cuerpo estaba sin vida, de eso no había duda. La primera noche después de sepultarla, una sobrina de ella aseguraba haberla visto parada al pie de su cama. Lo mismo que los empleados de su hacienda, atemorizados contaron ver el espíritu de la difunta vagar por la casa. Así pasó el tiempo y un día les llegó un aviso del cementerio que se presentaran por motivos urgentes referentes a la tumba de su pariente. Fue su hija y a ella le notificaron y mostraron la tumba de su madre que se encontraba con la cruz y tierra removidas, y según palabras de ellos no era la primera vez que esto ocurría, pero que ellos dieron por hecho que algún animal carroñero quería sacar el cuerpo putrefacto. Esa versión ya no les pareció tan buena cuando una noche el sepulturero vio una mujer parada ahí en esa tumba. Entonces ellos daban su opinión que la anciana quizá fue enterrada con cosas de valor y algún robatumbas quisiera saquearla. Por tal motivo daban aviso para que los familiares tomaran cartas en el asunto. Pues los familiares, consternados por este acontecimiento, optaron por abrir la tumba y verificar. Lo que encontraron fue algo espeluznante. Doña Tacha estaba movida sobre su costado y al darle vuelta la cara de ella los hizo gritar de pánico. Tenía una sonrisa siniestra y los ojos abiertos, pareciera que la acababan de sepultar. Tenía las uñas más largas y el rosario colgado al pecho. Por estas razones fue que ahora es una momia más del Museo de Guanajuato. Claro que los veladores aseguran que la han visto moverse, y en su casa, aunque ya es una ruina, aún se pasea el espíritu de Doña Tacha.